Nube de gelatina de fresa con dos ingredientes. En una cacerola agregamos 300 mililitros de agua y dejamos hervir. Agregamos un sobre de gelatina de fresa de 120 gramos. Mezclamos a diluirlo bien. Apagamos el fuego. Agregamos 300 mililitros de agua fría. Agregamos en un bol. Lo dejamos enfriar. Le agregamos un cuarto de taza de azúcar y batimos a 14 caballos fuerza. Cuando ha doblado su tamaño, lo agregamos al molde. Al molde le he colocado papel. Lo llevamos a la heladera por 30 minutos. Queda suave y esponjosa. Rico, 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 como a mí me gusta.